Yo tengo que hacer algo para esta gente de Evolution Wrestling. Así que López, Robert, Death, Nemesis. La verdad que ya yo no sé qué puedo hacer. Marco Rivera no puede solo con esta gente. Bad Bones está en su mundo. La verdad que ya no sé. Tony. Eso sería una locura. Tony Fuente. Eso no va a ser posible. Eso sí que es imposible. O quizás sí. Cerrado aquí. ¿Cómo está? Bien. ¿Y Tony está por ahí? Hoy no está aquí, pero te aconsejo que no lo busques porque Tony está muy enfadado contigo. Pero está trabajando. Está en el trabajo. ¿Está trabajando ahora mismo? Sí, está en el trabajo. Sí. No, ¿usted cree que yo no podría hablar con él? Bueno, yo te aconsejo que no lo busques porque Tony está pero muy enfadado contigo. Vale. Ok, gracias. Yo no voy a buscar el trabajo. Bueno, fanáticos, ustedes han sido testigos de lo que está pasando. Oscar Pagán está en busca de Tony Fuentes. Vamos a ver qué pasa durante el programa. No se despeguen de este programa porque aquí se va a saber si Oscar Pagán finalmente consigue a Tony Fuentes. Mientras, los dejamos con este tremendo encuentro sin editar. Ricky Medina, Mafia Kid por el campeonato mundial de la Lightning Division. No se lo pueden perder.
Tony Fuente, que es la única manera de parar Evolution Wrestling. La gente se cree que va a seguir haciendo lo que dé la gana ahí. NPW, y eso no es así. Oscar Pagán sigue la búsqueda del Alfa y Omega. Tony Fuentes, no se despeguen fanáticos de este programa, porque aquí vamos a saber si finalmente Oscar consiguió al Alfa y Omega Tony Fuentes. Mientras, aquí tenemos el encuentro por el campeonato mundial de la NPW cuando Michael Rivera retaba al prototipo Anthony Roberts la pasada semana en Santa Clara, en Aguas Buenas, un encuentro para la historia. Así que los dejamos con este tremendo encuentro. Michael Rivera versus Anthony Roberts, el prototipo por el campeonato mundial de la NPW.